Bon diumenge 9 de juliol del 2023. Són 9:15 del matí. És d'hora. És bastant d'hora. Jo he mirat malament el rellotge perquè me'l trec per la... Estic suant molt, me'l trec perquè suo, me'l deixo allà en el llit i he mirat així al revés i digo, no te puedo tu creer. Digo, són quasi la... No, que com l'he mirat, que per què pensar-me que era a l'altra hora? Doncs ja no entenc com l'he mirat. Pues l'he mirat de perfils. He pensat, són quasi... No, així no ho puc haver mirat. Clar, ho he mirat així, exactos, exactos. Dic, són quasi les 3. Digo, són quasi les 3. Ves? Digo, són quasi les 3. Falta poc per les 3. Digo, a veure si llego a la filmoteca. Digo, que em fan Singing in the Rains a les 5. O a les 6. Abans de la matinada. No, abans de la matinada, dius? La Richard Linklater. Bueno, no ho sé. El cas, que de cop ara m'ho miro bé i dic, que estrany. Diu, jo no veig sensació de gent corrent pel carrer, no veig los turistes, ai, los turistes, los del footing, los del córrer, los cotxes normals d'un diumenge de... No, clar, que el diumenge estem tranquils a l'estiu. Però he pensat, per ser la 3, digo, la llum i tot la veu fosques, la veu baixes, digo, farà mal dies. A més, he pensat, pobres nens, a l'Archi i al Trenci, que li dic, pobre, que porten esperant, tot i que ell ve, però, com que el Guillem em va portar com un... Jo crec que hi ha com un 30 dels de... Un mes, esto que no vuelve en un mes, o a lo mejor ya no vuelve más. Jo sempre el Guillem ja no sé si... Jo per això li vaig donar la samarreta. A veure si li agrada. Que no crec que li agrada. Mira, jo no sé. És un noi... És molt curiós. Jo no... Bueno, el que passa és que estic amb això, s'assembla... Mira, que és igual, no... No m'hi penso trencar-lo cap. No m'hi penso trencar-lo cap. Analitzant una cosa inanalitzable, perquè jo veig que cada cop al final se'm confirma més la separació epistèmica entre els homes a l'hora de fer la... Estos, jo no dic en general tots els homes, estos que venen a mi de fer l'amor i luego com que estan entre dos mares lis i canvien de personalitat. Llavors, mira, pues da igual. Bueno, boníssim el xicot aquest que fa el programa del matí de Radio 3, boníssim, és un tio boníssim. No sé com et dius, ja si me sale el nom. Claro, la Minas, vamos a ponerla de lejos. Es la Minas, te lo juro que es la Minas. Jo creo, no penseu que me lo den clars. Radio 3 en directo, sabíem si és elles. És elles, a veure-les. Café del Sur, Dimitri Papanikas, e grecs. Que simpàtico, com a John Michaels. Esto ya lo leímos. Claro. Aquí. Oh. No me lo digues, que avui no tenim. Ni avui ni demà, nene. Ai, quina pena. Ja no ens queda ni un meset, eh? Oh. Estic trist, eh? Estic trist. Ai, estic trist. Ai, calla. No me cuenten más. Ah, menos d'un mes. L'1 d'agost acaba. Thank you.
Fiorella Mannoia con Ivano Fossati, disco titolato Di terra e di vento dell'anno 1989. A chi Fiorella Mannoia in este classico de Chico Buarque dell'anno 1976, incluido en su disco Meus caros amigos. Esta canción compuesta para la película Doña Flor y sus dos maridos, basada en el famoso relato de Jorge Amado. O sea, ¿qué será? Cantante italiana Mina en este disco dedicado a Brasil del año 1970, aquí en este clásico de Vinicius de Moraes y Baden Powell del 66, Canto de Osagna. La speranza di vita che porti con te, ma è
stare da soli, la rosa lo yoyoni, na oni na, il dolore però, tanto male non fa, la pioggia di marzo è quello che è, la speranza di vita che porti con te, ma è forse è quando tu voli, rimbalzo nell'eco, è stare da soli, è un passo che sento, perché vieni qua, è tra l'orizzonte, è quel che sarà. Oggi è di marzo e quindi è la speranza di vita che porta a te, ma è sì. They like to drink beer and wave their hands and whistle, much as human beings everywhere do. Dark objects loom out of the night, attracted by the light of conversations. And they take note of that, thinking how funny everything is. It was a long time ago that you began. The town was brittle and open, and things stayed in it for a long time as images after the projecting urge had left. In the third year, attention arose like smoke on the horizon, but it was quickly subdued, and now in the fifth year you return with tears that are, I understand, a formality to seal the naked time and pave it over so that it may be walked across. And pave it over so that it might be walked across. The day with its straw, flowers, and dried fruits is for pulling up too. At a corner you met the one who makes you glad, like a stranger off on some business. Come again soon. I will. Only this time let your serious proposals stick out into the by a considerable distance, like peers. Remember, I am not the stranger I seem to be, only casual, a ruthless but kind and strange. It isn't a warning. The flares in the lower sky are no longer ambitious. Root a steady droning red. That's my middle initial up there, hanging over a populous city, flowers and fires everywhere, a warning surely, but they all lead their lives appropriately, into desperation, and nobody seems surprised. Only the story stays behind when they go away, sitting on a stone. It grew and grew. Thank you.
Elisa Sannia, Los Ricchi e Poveri, Vittorio della banda New Trolls, Vittorio Scalzi, con traduciones de Sergio Bardotti e arreglos de Luis Enrique Bacanoff. A questo punto stiamo tanto bene io e te, e non ha senso tirar fuori come di perché cerchiamo insieme tutto il bello della vita in un momento che non scappi tra le dita. Another translation que os voy a recordar de quién es. John Ashbery, publicado por primera vez en el 81, por primera vez en España, traducido 2001, reeditado 2023, traducción de Ignacio Infante. Les gusta. Les gusta beber cerveza y agitar sus manos y silbar, como a cualquier ser humano en cualquier lugar. Objetos oscuros acechan desde el interior de la noche, atraídos por la luz de las conversaciones, y toman nota de ello pensando sobre lo peculiar que resulta todo esto. Tú comenzaste hace ya mucho tiempo. El amanecer era quebradizo y abierto, y las cosas permanecían en él como imágenes durante bastante tiempo, después de que el sobresaliente impulso hubiese desaparecido. En el tercer año se suscitó una tensión como de humo en el horizonte, pero fue rápidamente contenida. Y ahora, en el quinto año, vuelves con lágrimas, que son, según creo, una formalidad, intentando sellar el tiempo desnudo y pavimentar su superficie para que se pueda caminar sobre él. El día, con sus flores de paja y frutos secos, es también por haber aguantado. En una esquina te encuentras con aquel que te hace feliz, como un desconocido que se encuentra fuera por algún asunto. Vuelve de nuevo próximamente. Lo haré, lo haré. Tan solo esta vez deja que tus propuestas serias sobresalgan sobre la bahía con una distancia considerable, como embarcaderos. Recuerda que no soy el desconocido que parezco ser, tan solo algo casual e implacable, aunque amable. Amable y extraño. Amable y extraño. Amable y extraño. No es una advertencia. Los destellos en la parte inferior del cielo ya no son algo ambicioso, sino un firme y monótono rojo. Ahí arriba se encuentra mi segunda inicial, colgando sobre una populosa ciudad. Flores y fuegos en todos sitios. Una advertencia, sin duda alguna. Pero todos ellos llevan sus vidas apropiadamente hasta la desesperación, y nadie parece asombrarse. Tan solo la historia permanece atrás mientras ellos se alejan, sentada sobre una piedra. Creció y creció. Pues nada. Ya no sé si habéis fijado, me he leído la parte final de los diarios de Joe Burton y me he quedado un poco traspuesto. Espero que tengáis un buen domingo. No hay que leer nunca al final de un libro. Ya lo dicen, lo suelen de decir, pero yo me... Ah, mira, allí se está cayendo. O las 10:02.
ladridos. O la 2 o la 501, si fue, no, pero pueden ser las 501, serían no, las 10 y 2. Claro. Pues nada, sean digno y benigno human beings. Aprovechen que domingos, no de Pascua, sino de domingo 9 de julio del 2023. Y nada, pues sean, hagan lo que les apetezca. Vale, muchos besos a todos, todos, todos. Y hasta un día de toda la 8:30, 8:30, lo que sea. Muchos besos, cari bambini, chao, belismo, axi.